tocolose. El tocolose, o tocolose, en la mitología Zulú, es descrito como un duende acuático, además de ser considerado un espíritu travieso y malvado que puede volverse invisible al beber agua. Los tocoloses son invocados por gente malvada para causar problemas a otros, por lo cual en su forma menos dañina, un tocolose puede ser usado para asustar a los niños, pero aumentando su poder, este llega a causar enfermedades e incluso la muerte de la víctima. Solamente el nanga, o brujo, tiene el poder de expulsarlo de la zona. El tocolose también puede vagar en solitario, causando problemas por donde va, particularmente a escolares. También es conocido por tomar muchas formas, como la de un humanoide con aspecto de oso. Según la leyenda, la única manera de mantener lejos al tocolose por la noche es poner un ladrillo bajo cada pata de la cama. Sin embargo, esto no protegerá nada más que a la persona en esa cama, causando estragos para el resto.